¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Luis Fernando Aragón Vargas. Luis Fernando es profesor e investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano y de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Luis Fernando, a, a Conciencia. Eh, muchas gracias, Gustavo. Muy complacido de poder acompañarlos aquí. Muchas gracias. A compartir de, un, de la experiencia de un proyecto, de los resultados de un proyecto eh, que, que evidentemente llama muchísimo la atención. Rehidratación post ejercicio con cerveza. Cuéntenos, Luis Fernando, antes de cualquier cosa, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, la, la iniciativa original nace de algo muy interesante. N nuestro programa de maestría en ciencias del movimiento humano... Tratamos de formar a los estudiantes para que entiendan la importancia de someter todo a experimentación, experimentación, de tratar de verificar empíricamente si las cosas son como la teoría nos dice o nos sugeriría que pueden ser. Y entonces, hace 10 años ya, estábamos en una actividad científica en un congreso del Instituto Gaitores de Ciencias del Deporte en Venezuela con varios fisiólogos del ejercicio, bastante renombrados, gente experta y todo esto, tuvimos el Congreso y al final del Congreso nos dieron la oportunidad de ir a hacer un tour en bicicleta en una isla desierta en, eh, cerca de la costa de Venezuela. Entonces nos llevaron en avión, este, nos fuimos todo el grupo para allá. Eh, estaba toda la logística muy bien armada, había bicicletas para todos, el aeropuerto era bastante interesante, el lugar, eh, y había un camión de asistencia. Nos dieron nuestras caramañolas con hidratante y toda la cosa para empezar, pero la gira era de varias horas. Era a nivel del mar, era un lugar totalmente desértico, muy, muy caliente, rapidito se nos acabó el hidratante. Y se nos desapareció el camión de asistencia. No Cuando por fin apareció el camión, eh, llegamos todos a abrir las hieleras y resultó que la hielera que había lo que tenía era cervezas. Y nosotros dijimos, ¿cómo cerveza? Y el tipo, el encargado del camión dice, uy, no, los de la fiesta se llevaron el Gatorade. <laughs> no, y era que habían, habían cometido un error garrafal este, y habían mezclado, habían intercambiado las hieleras. las hieleras. Y entonces nosotros dijimos, bueno, eh, tenemos muchas sedes, nos sentimos fatal, pero, pero cerveza realmente probablemente no sea lo mejor para rehidratarnos. Peligroso más bien. Entonces, eh, pero de nuevo, de ahí surgió esa inquietud de, ¿será esto simplemente un... Prejuicio nuestro por el alcohol y todo, por lo que sabemos de fisiología, del efecto diurético que tiene el alcohol, pero la verdad es que esto habría que someterlo a experimentación. Y obviamente, pues nosotros no queríamos ser los conejillos de indias, entonces quedó esa inquietud y años después se pudo concretar eh, como una de las investigaciones que hacemos en el centro de investigación. Qué interesante esa historia, Luis. Existe un. un, un... Hay conceptos establecidos en, en, en la jerga popular de que, de que la cerveza actúa como un buen rehidratante. Eh, 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 y, sí, y, a, y a propósito, sí. le comenté a algunos amigos que íbamos a tener este, este, este programa y me, dije, me dijeron que me convoquen a mí, yo y Fe, que es un buen rehidratante. Ajá, ajá, perfecto. Es que hay, yo creo que ahí juegan dos elementos. Un elemento es, definitivamente, nosotros tendemos a creer lo que nos conviene. Exacto. Y ese es un elemento que siempre está presente en todas las cosas, en lo que tiene que ver con dietas, con hacer ejercicio. Totalmente eh, de acuerdo. Buscamos evidencia que respalde lo que nosotros queremos o, creer. O que justifique mi comportamiento. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Y el, y el otro detalle es que nosotros eh, sabemos que hay un par de estudios, uno de ellos publicado en una excelente revista de fisiología que se hizo hace unos 15 años. Y otro que hizo un grupo español, ese no está publicado, pero sí ha recibido muchísima divulgación a nivel de los medios de comunicación normales, este, populares, donde ellos dicen, bueno, la verdad es que la cerveza puede funcionar como un buen hidratante. Los investigadores hicieron un estudio y dijeron, funciona igual de bien que el agua. Y los periodistas se emocionaron con aquello y los titulares que uno ve son el mejor hidratante del mundo es la cerveza. Y entonces ya ahí uno ve que hay una distorsión. De todas maneras, en esos estudios eh, había un pequeño defecto y es que el, las concentraciones de alcohol que se utilizaron en la cerveza no son las típicas de las cervezas que normalmente la gente consume. Y además, eh, una cosa es refrescarse con una cerveza que estaría perfectamente bien después de hacer ejercicio. Y otra muy distinta es rehidratarse, rehidratarse que es reponer todo el líquido que uno perdido. perdió por sudoración, Correcto. que son dos cosas muy, muy diferentes. Ahí, ahí, ahí está la gran confusión con la gente. quita la sed, ¿verdad? La cerveza, evidentemente, algunos dicen quita sí, quitan sí, la sí, sed, sí, entonces sí. estoy rehidratado. Y el punto es, eh, en realidad, ese, ese apagar la sed... Pues, claro que ayuda, nos da una sensación de satisfacción y todo, pero estar rehidratado es otra historia, completamente, completamente diferente. Completamente diferente. Que se puede medir mediante estudios experimentales en laboratorios de clima controlado, deshidratando a la gente hasta cierto nivel, etcétera, etcétera. Ok, hace 10 años surge la idea de desarrollar un proyecto en, en, este, en este sentido. Usted le proponen a la Escuela de Nutrición de que alguna persona se interese cómo surge la relación con la licenciada Rebeca Flores, que vamos a tener la oportunidad de tenerla en el segundo segmento, para que desarrolle ese proyecto como su tesis. Bueno, realmente eh, ella, ella, iba in, ella ingresó primero al programa de maestría, maestría en Ciencias de del Movimiento Humano. Ya entiendo, ya en entiendo. nuestra maestría tenemos este, estudiantes generalmente de diferentes carreras que son afines con el movimiento humano, hemos tenido gente de psicología, de ingeniería, de nutrición y también obviamente de educación física. Entonces ella eh, tenía el interés de aprender más sobre el aspecto de la hidratación y todo, entonces yo le propuse que por qué no se incorporaba y nos ayudaba con este estudio en particular. ¿Cuánto duró el estudio? Eh, la recolección de datos tardó aproximadamente un año. Eh, es un poco más complicado de lo que uno se podría imaginar especialmente tomando en cuenta que solo fueron a fin de cuentas 11 muchachos los que completaron el estudio. Es un, un régimen estricto de, de horas que tenían que Es pasar que es todo, un régimen todo. muy, muy estricto donde ellos tenían que cumplir con ciertas características para poder ser parte del estudio. Tenían que ser habi eh, tomadores habituales de cerveza, pero no podían ser personas que tuvieran problemas de alcoholismo para empezar. Correcto. Tenían que estar dispuestos a participar en el estudio. Siendo tomadores de cerveza, tenían que ser deportistas que tuvieran suficiente condición para poder hacer una hora de ejercicio en el calor y humedad para llevarlos al grado de deshidratación que necesitábamos para poder hacer las mediciones. Entonces, todo esto complicaba. Además, tenían que poder participar del estudio en tres días, con una semana de diferencia, y pasaban prácticamente de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde en el laboratorio. Bueno, claro. Vamos a. A permitirle a Rebeca que nos cuente esa parte metodológica Excelente. en el siguiente segmento. Muy bien. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Vamos a hablar ahora con la licenciada Rebeca Flores Salamanca. Ella es estudiante de la maestría en Ciencias del Movimiento eh, Humano. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Cuéntenos bien. toda la parte metodológica del estudio que usted desarrolló junto con el profesor Luis Fernando. Este, bueno, para empezar, la parte de conseguir los sujetos, ¿verdad? Fue un poco difícil, más, fue una tarea un poco, difícil. Fue más complicada de lo que parece porque la disponibilidad de tiempo que hay que tener para la recolección de datos es muy grande. Es prácticamente un día completo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si se hacía en un horario lectivo, ¿verdad? Entonces muy difícilmente estudiantes pudri pudieran tener, ¿verdad? Todo ¿Ustedes el, querían estudiantes universitarios? Este, como requisito, ¿verdad? De la maestría para que sean sujetos de investigación tienen que ser estudi este, estudiantes de la universidad, ¿verdad? Entonces tratábamos de que fueran estudiantes, verdad. Claro. Entonces pegué rótulos por toda la universidad para conseguir sujetos, verdad. Y también tenían que cumplir algunos requisitos. Les tenía que gustar la cerveza, tenían que ser este, consumidores es, es habituales. Eso era muy difícil, me imagino. Esa parte tal vez no era tan complicada, <laughs> pero sí tenían que llenar un test, verdad, para comprobar que no fueran personas con problemas de alcoholismo. Uh -huh. Uh -huh. Este, tenían que ser mayores de edad, por supuesto, verdad. No podían participar personas que no pudieran consumir alcohol. ¿Cuántos aplicaron? Cuéntenos cuántos aplicaron y después, ¿cuántos seleccionaron ustedes y cómo se hizo esa selección? Ese de los, la verdad, la mayoría de los que tenían la disponibilidad de tiempo cumplían con los requisitos, porque en los rotulitos que, que puse, ¿verdad? Este sí si puse los requisitos que se necesitaban, entonces prácticamente los que llamaron ya cumplían con con los requisitos, ¿verdad? Tenían que también ser deportistas o por lo menos practicar ejercicio unas tres veces por semana durante una hora para poder soportar la carga de ejercicio, ¿verdad? A los que los íbamos a someter en el en el estudio. O Entonces sea, ¿se aplicaron ¿cuánto cuánto la muestra? Son los participaron 11. Participaron 11 hombres. O sea, ustedes recibieron 11 aplicaciones. Y las, y las, este, y las participaron. participaron inclusive un poco más pero hubieron un, algunas personas que no pudieron terminar la recolección de datos verdad que participaron un día o dos días y ya después no pudieron seguir entonces tuvimos lo que se llama muerte experimental verdad pero nos quedaron 11, 11 sujetos okay. completos. Ahora, ahora cuéntenos qué hicieron ustedes con cada una de estas 11 personas? Ellos tenían que llegar por lo menos con unas de 8 a 10 horas de ayuno. A la, a la escuela de educación física. Ajá, de a las 8 de la mañana, de en la el mañana. laboratorio. Este, ellos llegaban, daban una muestra de orina, de alcoholemia, para comprobar que no hubieran tomado alcohol el día anterior o horas antes, ¿verdad? Eh, llegaban en ayunas o, o, Llegaban o, en ayunas, en ayunas. Ajá, Y se les tomaba el peso y una muestra de orina. Y después de eso ya se les da un desayuno estandarizado a cada uno, se sí, les dio siempre el mismo desayuno a todos todos los días ajá, para controlar ¿verdad? que llegaran todos, en la, que estuvieran todos en las mismas condiciones verdad, a partir de, desde, desde el inicio del estudio. ¿verdad? Es, Yo imagino que las características de, de los sujetos participantes eran muy diferentes, Habían unos más gruesos, otros más delgados. En realidad no, porque todos practicaban todos deporte, eran deportistas. entonces no, habían gorditos. no hubo ninguno que tuviera... No, no que yo, que yo recuerde, no. Y muchos de los que participaron son, fueron estudiantes o son estudiantes de la Escuela de Educación Física, entonces claro, casi ¿cómo? todos hacen mucho ejercicio, ¿verdad?, en esa escuela. Con más razón. Entonces, ¿por no. cuántos días consecutivos ustedes hicieron esta...? No fueron días consecutivos, no fueron, fueron consecutivos. semanas. ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, llegaban un jueves y tenían que ir al jueves siguiente y al jueves siguiente. Fueron tres semanas. Tres, tres semanas, tres semanas Ajá, consecutivas. Tres semanas consecutivas, un día a la semana. Este, entonces, la diferencia de cada día era la, la bebida que ingerían, ¿verdad? Un día, si le tocaba tocar agua, al día siguiente, perdón, a la semana siguiente, cerveza con alcohol o, o cerveza sin alcohol, que fueron las tres condiciones. Porque okay, cuéntenos del después del desayuno, porque lo dejamos ahí. Ajá, ellos volvían a dar algunas muestras de equilibrio, tiempo de reacción, orina, alcoholemia, ¿verdad? Como para seguir llevando un control de todo eso y descansaban como media hora después del desayuno para no ponerlos a hacer ejercicio con el estómago con el estómago lleno y después entraban en una cámara de ambiente controlado verdad donde nosotros definíamos la temperatura que estuvo aproximadamente entre 50 y 60 grados centígrados y eh, perdón porcentaje de humedad 50 60 por de humedad y como un 32 por grados centígrados de temperatura 32 más o menos, sí, temperatura era, alta. era alto para, para ayudarles a que sudaran, verdad? Porque la deshidratación tiene que ser por pérdida de líquido. Entonces, si sí, los poníamos a sudar bastante, hicieron aproximadamente como una hora de ejercicio adentro de la, de la cámara. Y durante esa hora, como cada 20 minutos, deteníamos el ejercicio y ellos se pesaban para llevar un control del peso. Tenían que perder un 2% del peso corporal. Entonces, de esa forma llevamos un control de lo que fue la pérdida de peso durante el ejercicio. Y unos, unos ya se lo explicó, pero me, me interesa que quede muy claro. A unos se le suministraba cerveza, a otros se le suministraba agua, a otros cerveza sin alcohol. Eh, esos eran, eran los diferentes grupos. O a la misma mm, persona. No eran grupos, era si sí, cada persona participaba de todas las de, condiciones. De todas las de todas las Ajá. Entonces, lo que sí era la, aleatorio era qué día le tocaba tomar cada bebida. Entonces, por ejemplo, yo en el laboratorio podía tener a tres personas y a uno le Con tocaba el, ajá, diferentes exactamente. Pero la semana siguiente llegaban esos mismos tres personas y tomaban otra cosa. ¿Verdad? Pero cada persona pasaba por los mismos tratamientos. ¿sí? Ya ¿no? más o menos llegábamos al almuerzo. ¿Ustedes le suministraban el almuerzo? <laughs> no. O, no, no había por almuerzo. Ejemplo, Ca cada quien comía lo, lo, lo que quería. No, no les dimos almuerzo, pobrecito, sí. Se daban solo la rehidratación, porque lo que nos interesaba era el efecto de la, bebida. de la bebida. Si nosotros le dábamos algún alimento, entonces ya no podíamos decir que el efecto fue solo de la bebida. ¿Verdad? Porque obviamente... Los alimentos influyen en todo lo que es el metabolismo y la absorción de nutrientes, ¿verdad? Entonces, no nos servía darles. O sea, darles el, el desayuno les alcanzaba hasta las 5 de la tarde. Era suficiente. Era un desayuno grande. Era un desayuno sí, fuerte. Sí, 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 para que no crean que les di como una manzanita y una galletita. Eh, gallopinto. No, no, no. Y era un sándwich grande, era, les daban un sándwich, un yogur, una, una fruta, jugo y una barrita. Okay. Y con eso, con eso hasta las 5 de la tarde. La, la mayoría sí, sí. le da, pero también el líquido les proporcionaba un poco de saciedad, dependiendo de lo que tomaban. Los días que tomaban cerveza, ya sea con alcohol o sin alcohol, aguantaban un poquito más que los días que les daba agua. Los días que les daba agua llegaban casi que, ¿verdad? Ya con ganas de comer al final de la, de la, de la recolección de datos, pero al final sí les dábamos una, una merendita para que pudieran irse ya a almorzar. Al final de las, de las digamos, sí, cuando se terminaba el sí. tratamiento a las 5 de la tarde. Después del ejercicio, ¿verdad?, ya les dábamos las bebidas, ¿verdad?, duró como una hora, entonces cada, les dimos el 100% de líquido que perdieron durante el ejercicio, entonces, por ejemplo, si usted perdió kilo y medio de líquido durante el ejercicio, yo le daba litro y medio claro. de líquido, claro. y ese litro y medio se, se dividió en cuatro tomas durante una hora, y después de eso ya fue lo que fue la parte del seguimiento verdad que duró tres horas que di para ver ¿verdad? observación para sí la parte de observación nosotros claro. medimos orina verdad para ver qué tanto están perdiendo verdad y la deshidratación que están teniendo este medimos también equilibrio y tiempo de reacción para ver los efectos del alcohol verdad para ver okay. si hay alguna pérdida que de hecho sí lo encontramos verdad y también medimos gravedad específica de la orina y peso, para ver si realmente se rehidrataban, ¿verdad? Eso se, lo logramos con... Vamos el peso. a ver si le permitimos a Luis Fernando en el siguiente segmento que nos uh -huh. cuente los principales resultados de esta investigación. Okay, perfecto. Muchísimas gracias, Rebeca. Con mucho gusto. Regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando con el doctor Luis Fernando Aragón, casualmente sobre el resultado de esta investigación de, de, de ustedes. En, en los últimos siete minutos que nos quedan, háblenos de los principales hallazgos, Luis Fernando. Yo creo que los principales hallazgos, pues, son la parte más interesante y la parte menos popular de este estudio, porque eh, uno de los más importantes es al medir claramente cuál fue la conservación de líquido dentro del cuerpo, recordemos que la idea es, estamos hablando si la cerveza es buena para rehidratar el cuerpo, y esto significa reponer el líquido perdido por su duración. Y encontramos que cuando las personas se rehidrataron con cerveza después de hacer ejercicio, en tres horas habían eh, perdido, habían expulsado por vía de la orina tres cuartas partes en promedio de lo que se habían tomado, de lo que habían ingerido. Entonces, la conservación del líquido fue bajísima, fue de una cuarta parte, un 25%. Esto normalmente se compara con el estándar del agua. Y en el caso del agua, conservaron aproximadamente la mitad del líquido que habían ingerido. Ya, entonces, estamos eh, 25% versus 50%. Así es, así es. Y si lo comparamos contra una bebida deportiva debidamente formulada, en esos casos tenemos una conservación aún mejor de alrededor del 60% en condiciones similares a las que se hicieron en este estudio. Mejor que el agua aún. Eh, mejor que el agua, aún mejor que el agua. Y es precisamente porque están formuladas explícitamente para favorecer la conservación de líquido. ¿11 eh, personas, Luis Fernando, es suficiente como para llegar a, a conclusiones tan importantes? Sí, claro. En, en las condiciones de laboratorio en que se realizó el estudio, como Rebeca explicó muy claramente, eran eh, condiciones sumamente controladas. Entonces, eh, una muestra de 11 personas es más que suficiente para obtener el tipo de... para poder hacer el tipo de comparaciones que se requiere hacer en estos casos y, de hecho... Encontramos no solamente que la conservación de líquido era menor en el caso de la cerveza, sino que también eh, los reflejos, el tiempo de reacción se deterioraron, se deterioraron este, suficiente el, el, el número. El cálculo que hacemos es: eh, con ese deterioro en los reflejos, una persona que va a 60 kilómetros por hora en el carro avanzaría 33 centímetros más antes de poder detenerse. Debido a, a ese retardo en sus reflejos. Eso es un dato importante. Eh, eso lo pudimos detectar claramente. Vimos que había eh, un deterioro también en el equilibrio, un deterioro importante en el equilibrio de las personas. Entonces, todo esto lo pudimos detectar eh, con una muestra de solamente 11 personas, que es más que suficiente, no es necesario hacer pasar por todo este protocolo tan complicado este, a más personas para poder obtener. Uno de los grupos claridad. que ustedes eh, eh, tenían era suministrar cerveza sin alcohol. Quisiera que me comente esa diferencia, cerveza sin alcohol versus sí, cerveza claro. con alcohol. Sí, una de las condiciones que utilizamos precisamente era eh, utilizar una cerveza sin alcohol. Se llama sin alcohol técnicamente, aunque tiene una cantidad muy, muy pequeña de alcohol. Eh, porque es muy parecida a la cerveza regular en todo excepto el contenido el alcohol. del alcohol. Correcto. Entonces eso nos permite experimentalmente detectar cuál es el efecto que la, eh, cuál, que la presencia de esa cantidad de alcohol está teniendo sobre los sujetos. Y la cerveza sin alcohol se, se comportó prácticamente igual al agua. No dio ninguna ventaja. Tal vez la única ventaja podría ser esa sensación de saciedad y de satisfacción que tenían los que la tomaron. Con respecto al agua. Co, eh, comparada con el agua, pero eh, en realidad no tuvieron una mejor conservación de líquido. Eh, lo que sí tuvieron, obviamente, fue que no se les deterioró el equilibrio ni el tiempo de reacción, ni se les elevó la alcolemia, como sí sucedió en el caso de la cerveza con alcohol. El resultado no popular es que la cerveza... Ya no se justifica como rehidratante post ejercicio. El, que se exactamente, nos al sí. Inicio de este segundo, sí, 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 sí segmento, el, el, lo que para mucha gente es muy sin gracia este estudio es que lo que está demostrando es que si el objetivo es rehidratarse, es decir, recuperar el líquido perdido, eh, la cerveza no es una buena elección, porque no solo no va a lograr ese objetivo, sino que además va a elevar significativamente la alcoholemia por niveles, eh, que están por encima de lo que sería eh, legalmente permisible para manejar y va a afectar negativamente el equilibrio y el tiempo de reacción o los reflejos de las personas. Y, y ya, ya se lo comentó, pero me gustaría que insistiera un poquito en esto, Luis Fernando. Eh, el, la condición de estrés producto del ejercicio con la combinación del alcohol evidentemente no es positiva. Eh, pérdida de reflejos, pérdida de... Eh, ¿Hay otros estudios que igualmente documenten lo que ustedes están encontrando? Eh, a, nivel, a, a nivel internacional, digamos. Sí, sí, a, a nivel general los hay que han estudiado cómo afecta el ejercicio o la deshidratación a los reflejos o al, a la, al equilibrio. Pero concretamente eh, lo que sería, cómo se afectan el equilibrio y los reflejos, como consecuencia de rehidratarse con cerveza, con alcohol, eh, hasta donde nosotros sabemos es el primer estudio que se hace sobre esto. Los demás se han enfocado más que nada en lo que es la conservación del líquido y como le comentaba al principio, pues han utilizado concentraciones de alcohol en la cerveza que no son Correcto. las que tienen el 80 el 90% de las cervezas que se consumen en el mundo ustedes saben el proceso de hacer una publicación de esos de esos hallazgos sí, claro un que sí. en, en cuál revista por ejemplo este, esto está fue entregado a una revista internacional de fisiología nutrición y metabolismo que es una revista canadiense está ahora en, el, en la segunda ronda de revisión y esperamos recibir noticias en cualquier momento, esperamos que sean positivas. Ya le hicimos una serie de correcciones que nos habían solicitado, como es lo típico. Esto se envió claro. a publicación desde diciembre y el, el proceso típico de revisión por pares académicos pues es un poquito. Más bien muy rápido comparado en con Más otros, bien con más, otras más, rápido, más rápido, sí. Claro, eh, coméntenos rápidamente, ya, ya se nos va el tiempo, la relación de ustedes con, con, con estudiantes desarrollando este tipo de, de, de proyectos de investigación. Eso es frecuente en la, en la sí, escuela sí. de ustedes? Sí, eh, en, en el programa de, de maestría en ciencias del movimiento humano, el, el 50% de los créditos están enfocados en la investigación, el otro 50% es de cursos. cursos. Entonces, eh, es una maestría que tiene mucho énfasis en la investigación, los estudiantes prácticamente se especializan según lo que a ellos les interesa, dependiendo del tipo de investigaciones que hacen. Entonces, en el caso mío, pues tengo eh, un par de proyectos, tres proyectos que he tenido inscritos a lo largo de varios años y los estudiantes se incorporan a estos. Eh, es un proceso un poco difícil porque yo, el proyecto ya está, pero ellos tienen que ser quienes desarrollan eh, las metodologías y todas las cosas y es, es una buena combinación para lograr eh, la formación de ellos como futuros investigadores y al mismo tiempo investigar de una manera experimental, eh, tratar de contestar preguntas importantes para las ciencias del movimiento humano. Aquí tenemos una evidencia de esto. Esta sería una de las que mejor nos me ha salido. Sí. Excelente. Luis Fernando, muchísimas gracias, tanto sé como a Rebeca, que participó en el cemento anterior. Muchos más éxitos con proyectos tan interesantes como este, que tienen que ver definitivamente con, con muchos aspectos de, de, de salud pública incluso. ¿verdad? Muchas muchos gracias, éxitos. Gustavo. Realmente ha sido un placer y... Vamos esperamos. a estar al tanto y serán nuevamente invitados a conciencia más adelante. Muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles que continúen con la programación de Canal UCR.